Football down, one to go, or just four down, one to go. Closest battle on the track is between Michael and Colton Siegel. Tenemos este carrito que rentamos, el rental fue como $30 más tax. Esto es un tamaño 1.24, este que tenemos aquí es el transponder, esto es lo que mide el tiempo. Tenemos aquí que utiliza 4 baterías AAA, estas son recargables. Tengo aquí otras que me dieron también como parte del rental, que las estoy cargando. No sé si voy a poder cargarlas a tiempo para correr. Tenemos un motor atrás que es Brush. Esto es un setup bien sencillo. Como es un renta, pues el carro también tiene ya bastante uso. Entonces, pues realmente no está preparado ni tiene unos settings bien particulares. El body que me dieron es un body también sencillito. No es un body de Kiosho, ni es un body super escala, es un body más bien de carrera. No sé bien si esta es la marca o qué marca es el body, porque yo no tengo mucho conocimiento necesariamente de estos carritos. Nunca los he corrido, tengo varios de ellos, tengo el Corvette, tengo el RX7, pero como tal nunca los he corrido y no tengo tantísima experiencia con ellos. ¿Es cierto? Sí. Trata de mantener el trote constante hasta que le encuentres donde curvea y entonces le metes velocidad. Trata de mantenerte a la misma velocidad todo el tiempo hasta que agarre control. Te digo, no es tan fácil. Se ve fácil. Okay, ya pusieron las carreras. Yo estoy en el box talk, en el hit número 2. Soy el número 2. So, primero tiene que correr la primera y la segunda. Y entonces en esta tercera carrera estoy yo con estas otras 4 personas. Así que pues, vamos. A ver, ¿tú qué esperas? Voy a llegar último. Bueno, yo... Vas a llegar quinto de 5. Último, último. En verdad, pues yo no, probablemente, pues de nuevo, yo no hago esto frecuentemente. No tengo mucha experiencia, pero nada. No pasa nada. All right, guys. I got marshals. I got drivers. I got a grid. We're going to go on the tunnel. Brandon's gonna lead lap number 1. Looks like Colton is in the 2 spot. Michael gets pulled up to the 2 spot. This is Michael's first time out here running.
Michael's gonna take the lead. Alright. Gonna shake things up a bit. Brandon's gonna get him around. Colton in the two. Michael in the three. John in the four. Vinny in the five. The long race, guys. One down, four to go. One down, four to go. Alright, guys. 3 minutes, 45 seconds left in this one. We got Michael Rodriguez out front. We got Clinton in the two spot. That's the closest battle on the track between one and two. Your leaders down the straightaway they go. Only 2 seconds separates one and two. Colton gets it wrong, that's going to stretch the gap out a little bit. Alright guys, two down, three to go. We got Michael leading them around. We got Colton around 10 seconds behind him. We got John around 13 seconds behind Colton. Brandon, 14 seconds behind John. Vinny's only 10 seconds behind Brandon. Everybody spread out by about 10 seconds here. Alright, your leader down the straightaway he goes. He's got that sweet rental. Whoever built that thing must know what they're doing. Good job, man. All right, guys. Three down, two to go. Three down, two to go. Michael leads him around. Colton is only 3 seconds back. We got Mike across the booth. Oh, Colton gets it wrong. One minute, 40 seconds left to go, driver. Alright, we got Michael leading him around. Michael is on TQ run. Michael's pace, 24 laps, 503. He's about 6 laps ahead of the current TQ of Colton Baker. Alright, we got 4 down, 1 to go. There's 4 down, 1 to go. Closest battle on the track is between Michael and Colton Siegel. We got Michael across the line. Let's see where Colton is. We got Colton across the line. 5.4 seconds separates your leaders. Your leader down the straightaway he goes. A white Jameer body. We got Colton down the straightaway. That's McLaren. All Michael has to do is keep it clean. He's going to win his first race ever. First race he's ever been in. Alright, let's see Brandon to finish. There's Brandon. Alright.
Here's winner and his first race ever, Michael Rodriguez.